Vamos a seguir investigando entonces ahora hacia la izquierda. Que ya habíamos revisado otras zonas. Hay un par de botas aquí, Nicole. ¡Bien! Eso no me había dado cuenta. Es que no parecen botas. ¿Y ahora nuestras estadísticas? Esta bota hará posible moverse rápido. ¡Oh! ¡Qué útil! ¡Qué útil! Y yo no la había visto. Bueno, al parecer hacia el oeste no hay nada. Pero hacia el norte sí. A ver qué encontramos por aquí. Una piedra. Que no la podemos revisar. ¡Uy, qué útil que son estas botas! El gato con botas. Antes de entrar ahí, bien. Bueno, vamos a entrar ahí. Ahí va. Una cama. Estoy seguro de que has visto esta particular cama antes. Si Nico duerme aquí, puede de forma segura tomar un descanso del juego sin consecuencias. Ok. El juego se cerrará automáticamente y puede ser continuado luego. No te alarmes, pero ahora no es tiempo para descansar. Muy bien, muchas gracias. Así que... equipando, guardar el juego. Ah, qué bueno que se puede guardar entonces. En ciertas formas. Este es el único momento antes del final donde puedes abandonar sin daños. Oh, bueno, supuestamente no se podía abandonar el juego, ¿no? No se podía abandonar el juego, pero bueno. El aire aquí es muy tóxico como para respirar, entonces nos vamos. Muy bien, así que el norte es muy tóxico. Cuando consigamos una máscara, no sé, tal vez podamos ir hacia ahí. ¡Miren un barco! ¡Hola! Pobre. Pobre Nico. Y pobre robot entristecido ese ahí. Bien, por acá no hay nada más. Entonces tenemos para ir o al sur o al este, como ya habíamos hecho anteriormente. De aquí salimos, ¿verdad? Así que vamos al sur. Y parece que el único lugar para avanzar es al este. Tenemos un mapa, ¿verdad? No recuerdo. Así que solo al este se puede avanzar. Bien, mejor así nos va. Nos vamos. Muy bien, entonces hacia el este tenemos esta zona de charcos. No quiero seguir avanzando al este. Si hay algo aquí. Bien, no puedo avanzar hacia el este, así que mejor. Bien, parece que acá no hubiera nada. Vamos al norte. Y... tenemos un carrito. No lo podemos usar. Esta zona sí, ya la habíamos visitado. Habíamos ido al norte. ¿Que acá hay más botas? Un par de guantes. Son un poco pesados. Bien, pero los tenemos. Ah, capaz que dejemos de correr entonces si los usamos, a ver. Guantes diseñados para prevenir el daño químico. Wow, químico, claro, al tocar algo. Pero el problema más al oeste, al noroeste, era el gas tóxico, no lo que pudiéramos tocar o no. Estás más allá de reparación, o sea, no tiene. Oye, cariño, 6 semanas más hasta que pueda volver a casa. Seguramente estás harto de vivir en esa horrible cosa. Pared cápsula. Apuesto a que no puedes esperar a dormir en una cama y comer comida de verdad de nuevo. Escribe pronto, con amor, mamá. Bien, y acá, si no me recuerdo mal, parece un panel solar. Solar, perdón. Creo que con solo estar cerca, la bombilla está cargando estas máquinas. Wow. ¿La podemos usar? De hecho, ya la teníamos. Está etiquetado como compactador de basura, específicamente diseñado para la trituración de metales de alta resistencia. Refinería mineral. Así que analizando el objeto desde otros lugares, no, nos transmite otros mensajes. Es un detalle que no debe ser menor. A la larga, digo, supongo. Al menos ya sabemos que ese lugar sirve para compactar metales.
Teníamos el laberinto este. Menos mal que vamos mucho más rápido. Así que los objetos brillantes, como a todo gato, nos llama la atención. ¡Wow! ¿Hay peleas en este juego? No sé, pregunto por curiosidad. Está más allá de toda reparación. ¡Wow! Seguimos avanzando y yo no encuentro... Me voy a sofocar aquí. Bien, bien, bien. Así que al noroeste estaba esta zona tóxica. Y había una casa ahí, vamos a entrar antes de tomar alguna bifurcación. Estaba acá, bien. Tenemos un personaje y ya vamos a hablar con ella. La cantidad de gases tóxicos emitida por los respiradores atrapó al equipo con la guardia baja. Con una concentración tan alta parecía imposible que cualquier cosa con pulmones pudiera existir. Siguió siendo todo un misterio hasta que nuestros científicos se dieron cuenta de que los camarones dispersos en los estanques estaban en realidad consumiéndolo. Sin estos camarones no habría vida. Es un poco depresivo el pensar que no podemos agradecerles. Aún así llevábamos máscaras para estar a salvo, especialmente alrededor de los respiraderos activos. ¿Eh? El reemplazo de nuestra fuerza de trabajo por robots pronto volvió las máscaras innecesarias. Me pregunto qué les pasó a todas ellas. No puedo siquiera recordar dónde puse la mía. Espero que sea aquella. Querido Silver, escuché las noticias sobre la mina. No puedo imaginar lo que estás sintiendo. Han sido 2 semanas. Sé que debe ser duro, pero tú también debes irte pronto. Es solo cuestión de tiempo antes de que los robots sean retirados. Por lo menos déjame saber que recibiste mi mensaje, ¿de acuerdo? Keep. Es una caja de herramientas médicas. La mayoría están rotas u oxidadas, más allá del uso, pero esta jeringa plástica parece estar bien. Hay un montón de pequeños camarones. Ay, es verdad que los camarones se ven como bombillas. ¿Una bombilla? ¿Así que tú eres el Mesías? Eso es lo que me dijeron. Estaba esperando a alguien más alto. Quiero decir, ¿qué eres? ¿Alguna clase de gato? Sin ofender, pero una cosita diminuta como tú no grita exactamente material de salvador para mí. Pero esa persona dijo que no había error. Así que supongo que no tengo opción. Y no soy un gato. Ah, de acuerdo. Ojos de gato. Si me preguntas, estarás mejor simplemente yéndote y dejando a este mundo morir naturalmente. Tú lo has visto, ¿no es así? Se está literalmente cayendo a pedazos. Ni siquiera trayendo el sol de vuelta puedes cambiar eso. Entonces... Pero supongo que no puedes simplemente, ya sabes, irte, ¿ah? Eso es lo que le pregunto a la persona que me lo dijo. Eso es lo que le pregunté a la persona que me lo dijo. Él no podía ayudarme. Déjame pensar sobre esto por un momento. Tú estás yendo hacia la torre, ¿sí? Eso creo. Es donde se supone que ponga la bombilla. Sol, ¿no es así? Ajá. Bien arriba, en la cima. Si la profecía de cerrar un robot es correcta, este lugar tiene una fuerza que nadie puede comprender. Tal vez te envíe a casa una vez que hayas hecho lo que se supone que tienes que hacer. ¡Oh! Sin embargo, no tomes mi palabra sobre eso. Ok. Un juego de ajedrez. Supongo que debe ser bastante aburrido aquí para estar solo. ¿Tienes algo más para decirnos, chica misteriosa de cabello rojo? ¿Qué hay dentro de la torre? No lo sé, nadie jamás ha entrado antes. Al menos nadie que la historia conozca. Entonces, ¿quién lo construyó? ¿Construir? Hasta donde alguien sabe, ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Ya veo. No veo cómo no podrías con esos grandes ojos tuyos. ¿Algo más? Bien, ya nos dijo, pobre. Vamos a hacer repetir todo. Bien, entonces vamos al... subió la música afuera. Vamos por aquí. Bien, bien, ¿qué hay acá? Una cámara, aunque está rota. Wow, tenemos unos cuantos objetos. Nada, no tantos. No puedo combinar esto. Obviamente, la aguja es particularmente larga. ¿Y la cámara? ¿La cámara para qué podría servir? ¿Para armar este robot? No. No, acá no podemos ir, no, no, no. Vámonos por dónde vinimos. ¿Seguimos al norte? ¿Hay posibilidades de seguir al norte? Ah, estábamos en el laberinto, bien, bien. Hay una nota ahí que me parece que ya la habíamos leído.
El Salvador no está viniendo y yo estoy asustado en la oscuridad, y la oscuridad solo se pondrá más oscura y más oscura y más oscura. Despidiéndome ahora. Adiós. A todos, lo siento. Había una nota por acá. Ya vamos para la derecha. Va, destructivo e insostenible mi pie. La gente de la ciudad interior se quejan de lo que sea si se aburren hasta la muerte en sus hogares agradables y cómodos. ¿No saben que su ciudad no sería lo que es si no fuera por esta cantera? La gente parece olvidar que los bandidos son un regalo, y los regalos no son para sentarse allí y recoger el polvo. Los regalos necesitan ser abiertos. Curioso, curioso. Curioso. Bueno. Una caja fuerte de metal. Parece estar cerrada con un código de 6 dígitos. No creo haber visto un código en algún lado. No desde el control. Veo que has hecho progresos. Pero eso se detiene aquí si no paras a considerar esto. Este mundo se está cayendo a pedazos. Es posible que la información que buscas esté ahora en un plano completamente diferente. ¿Entiendes lo que esto significa? Sí. Bien. Empieza a buscar. En mis documentos aparece un bloc de notas que se llama información.oneshot y dice lo siguiente, obviamente sin cerrar el juego, ¿no? Querida, hoy es... Esta es mi carta final para ti y me temo que debo hacerlo breve. He dejado mi diario escrito en un lenguaje que poco más que nosotros podrían entender. Léelo y sabrás todo. También te he dejado una máscara en caso de que los humos tóxicos alguna vez se expandan. Busca una caja fuerte grande en la cantera al este. Quédate segura, no me busques. El código para la caja es 932-231. ¡Wow! ¡Funcionó! ¿Cómo sabías eso? Hay una máscara de gas aquí. También un libro de apariencia extraña. Está escrito en un lenguaje que nunca había visto antes. Así que tenemos una nota. No, una nota. La máscara de gas. Que está equipada automáticamente, supongo. Viaje rápido. Será por los... por las botas. Voy a presionar... Ah, desde este menú único será capaz de instantáneamente viajar a localizaciones que ya hayas visto. Sin embargo, serán incapaces de acceder a este menú en interiores. Acantilados, instalación minera, respiraderos de gas natural. Me sofocaré si voy allí sin protección. Pero ya tenemos... hay que equiparlo. Ahora sí. Muy bien, teclado numérico. Respiraderos de gas natural. Debería estar bien con la máscara puesta. Bueno, ahora que tenemos la máscara puesta, estamos en el medio de la zona. No sabemos a dónde ir exactamente. Al norte, supongo. Creo que... no sé por qué tengo la noción de que yendo al norte avanzamos, pero no. Sin embargo, no es así. ¿Al sur? No. Pero tendría que haber algún objeto clave aquí, ¿no? ¿Oeste? ¿En serio no hay nada? ¿Que atrás de estos volcancitos? Porque adelante no veo nada tampoco. ¡Ah! Sur no. Este tampoco, porque es de donde venimos. ¿Verdad? Venimos de ahí. A ver. Que creo que sí. Bien. No sé para qué fuimos a la zona de gases. Acá encontramos un agujero que dice que no es difícil de alcanzar. ¿Y por qué quisiéramos alcanzarlo, Nico? ¿Tenemos algún objeto? ¿La bombilla tal vez que podamos dejar ahí? A ver. Tenemos puntos de vida. Eso no me gusta, ¿eh? Vamos a colocar la bombilla entonces. No puedo combinar esto. Ah, no.
Bueno, pero la bombilla sola. Ahí. ¿Y para qué quieres alcanzar ese agujero entonces, Nico? ¿Cámara? Muy bien, parece que la botella la podemos llenar con ese aire. Eso debería servir. Ahora, si me preguntas, no sé para qué llené la botella con ese aire. A ver. Seguimos con la máscara puesta. Creo que no es necesario. Y hace ver un poco feo a Nico. Ahí está. Ahora sí. Tenemos la botella. No sé. Se la podríamos mostrar a... a esta chica, a ver. Pero no sé para qué. Ya que es la única persona... Ah, bien, ya le dijimos lo mismo de siempre. Vamos a mostrarle la botella de humo. Está llena de vapores nocivos. Ah, no. Se ve que no tiene interés, obviamente, en una botella con gases tóxicos. Vamos a volver hacia la derecha. ¿Quién le puede servir? ¿O para qué nos puede servir? ¿Para alguna máquina? Bueno, la jeringa la podemos usar en esta burbuja que estaba al sur. Y dice, déjame llenar esta aguja con un poco de este pegote. Asco. Y que ahora tendríamos que combinar la jeringa. Esta llena del extraño líquido del estanque. No sé, la podemos combinar con la botella de humo. Puedo inyectar el líquido a través del corcho. Y si agito esto ahora, una bomba. Interesante. ¿Qué conseguimos? Una botella de ácido. Está llena de un ácido líquido espeso. Bien, pero no sé dónde usarla, así que hasta que lo descubra, pausita. Ah, aquí es verdad que había una esponja de limpieza. ¿Qué está haciendo aquí? Acá adentro nos habíamos dejado algo también. Un trozo de barandilla de metal. Tal vez podría usarlo para algo. Estábamos aquí en esta zona. ¿Dónde está el robot? A ver si nos da alguna otra pista. No. Y acá adentro... habían varias notas. Ahora estamos usando la barra de metal para abrir esta caja. Dice que no encajan las grietas lo suficiente para abrirla. Tal vez pueda aplanarlo de alguna forma. La cámara y la barra de metal dice... déjame ver si puedo sacar este lente. Hecho. Sacamos un gran lente impecable. ¿Para qué nos serviría eso? Y la barra de metal... está escrito en un lenguaje desconocido. Bueno. ¿Cómo podríamos aplanarla entonces? A la barra. Tal vez en una vía del tren. Esto parece muy pesado como para llevarlo. ¿Estás ahí? Sí. Oh, bien. ¿Puedes ver a este robot? Está unido al bote. No parece tener energía. Hay un gran agujero en su pecho como si le faltara una pieza. Sus articulaciones también están oxidadas. Aún así, creo que seré capaz de arreglarlo. El bote apunta a la torre. ¿Tú qué crees? Que lo podemos ayudar a arreglarse. A ver, silente. Silente. ¿Qué es eso? Sí, en serio, ¿qué es eso? Bueno, supongo que el mundo de One Shot se estará desintegrando. Bueno, vamos a probar entonces con el robot. Antes de acercarnos a él. Bueno, ciertamente tiene un sentido del humor. ¿Puedes ver a este robot? Está unido el bot. Sí. Yo ya había leído eso, por eso no quería hablar de nuevo. Vamos a sacarle, pobre Nico, la máscara de gas. Vamos a poner entonces la esponja y la botella de gas. Podría usar esto para limpiar cosas. Espero que esto funcione. Hola. Sí, de nuevo. Aún así creo que es... ahí está, bien. Me va diciendo los síntomas un poco que tiene entonces. Esponja mojada, ahora sí. A ver ahora.
Tenemos la esponja mojada, Nico. ¿Qué tal si... si se la pasas? A ver. Esponja mojada. Y se podría limpiar... esponja empapada con solución de limpieza ácida. Bien. ¿Y la tenemos equipada? ¿Qué hay que equiparla? No. ¿Qué hay que equipar? Esponja mojada. A ver... ¿Qué? Ah, los sueños de Nico deben ser. Ay, soñaba con un mundo lleno de luz. Ah, estoy despierto. Justo ahora tuve un sueño. Lo vi. ¿Lo hiciste? ¡Wow! Yo realmente pensé que estaba de vuelta en casa. Oh, el sol allá en mi casa no es una bombilla. Es una gran bola de fuego en el cielo. No creo que fuera capaz de sostenerlo como lo hago con el sol de tu mundo. Este no es mi mundo. ¿Eh? Este no es el mundo donde vivo. ¿En serio? Ah, supongo que no. Si eres el dios de este mundo, no deberías estar necesariamente en él. ¿Cómo se llama tu mundo? Tierra. ¿Tierra? ¿Como la cosa en el suelo? Espera, ¿vives bajo tierra? No. Ah, nosotros tampoco. Pero musarañas y ratones de campo y ese tipo de cosas lo hacen. ¿Tu mundo tiene un sol? Sí, también es una bola de fuego. ¿En serio? ¡Wow! ¿Puedes sostenerlo? Qué entrevero. Esa fue una pregunta tonta, ¿no es así? El sol en mi hogar es muy brillante. Cálido también. ¿Lo viste, cierto? Pero a veces se va en la noche. Todo se pone oscuro. Un poco como este mundo está ahora. Pero está bien porque el sol siempre vuelve al día siguiente. Eso es bueno, ¿no lo crees? Mi mundo también es así. Ah, ¿tú duermes durante la noche? Nosotros vamos a dormir usualmente, pero algunas personas se quedan despiertas y usan computadoras. Yo no tengo que explicar qué son... ¿Tengo qué? Había una en la casa de más temprano. De todas formas, deberíamos ir yendo. Bien, y a probar a ver si este robot se deja limpiar. Si no, no sé qué pasará. Tenemos la esponja mojada. ¡Y no pasa nada! ¡Ajá! Tal vez pueda aplanar un extremo de este poste con este compactador. ¡Wow! ¿Realmente funcionó? Ahora vamos a poder... abrir esto. Palanca improvisada hecha de un tubo. Esta barra debería abrirlo. Muy bien, hay una batería portable rota adentro. Todavía está bien en la mayor parte. Muy bien, la agarramos supuestamente, así que ahora vamos a cargarla. Aquí. Esto parece ser una batería, pero es muy pesada como para llevarla. Batería rota. ¿Rota? ¿Cómo que rota? La lente está completamente partida. Ah, ahora... Lente. Batería rota. La lente entra justo. Y ahora sí. Batería vacía. Sí, vamos a cargarla. Pero es muy pesada como para llevarla. ¿Y cómo la vamos a cargar? Batería vacía, bombilla, diario raro. A ver. Una funcional batería recargable, actualmente vacía. Ok, la combinamos con la bombilla. Parece que cargó la batería completamente. Eso fue rápido. Entonces no... ¿Ah? ¡Uy! Entonces tenemos la batería cargada. Máxima carga. Y yo que pensaba que... tendríamos que haber usado la... Pensé que íbamos a tener que cargarla ahí con esa otra batería. O sea que esa batería ahí está bien... es bien inútil ahí. No. Bueno, más que nada para... para ambientar un poco el juego, porque claro, no todos los objetos en un juego tienen que servir para algo, ¿verdad? Batería cargada. La batería parece encajar en el agujero perfectamente. ¡Bien! ¡Estoy funcional! ¡Tú! ¡Gracias! ¡Hola! Es un placer conocerte. Yo soy Robot 310. ¿Te gustaría que te lleve a algún lado? ¿Estás bien? No puedo moverme. Bueno, todavía sigues oxidado. Esponja mojada.
Voy a quemar mis manos si no tengo algún tipo de protección. Ah, teníamos guantes, guantes. Tenemos los guantes de goma. Ah, no están equipados. Muy bien, ahora sí. Quédate quieto. Como si tuviera opción. Ya me siento mejor, me puedo mover. Soy capaz de seguir mi programación de nuevo. ¿A dónde te gustaría ir? Me dirijo hacia la torre. Destino más cercano a la torre es el valle. Mis circuitos de navegación internos están fritos. Oh no, ¿qué puedo hacer? En el caso de un error, deberías de hablar con el ingeniero jefe. Ella sabrá qué hacer. Ajá, ella. Así que vamos al norte, donde estaba la chica. Bueno, como les iba comentando hacía un buen rato, que este juego te daba una oportunidad supuestamente, ¿no? Yo pensaba que había que estar 3-4 horas jugándolo hasta que lo pasaras. Pero parece que no es así, no tiene por qué ser necesariamente así. Hay una cama donde podemos estar y no nos vamos a intoxicar. Perdón, estaba pensando en la máscara. Hay una cama en la que podemos dormir y el juego se cierra. Y como pudieron ver, vemos los sueños de Nico cuando cargamos la partida, cuando regresamos en la partida. Y no es necesario entonces jugarlo todo de corrido. No lo sabía si no lo hubiera jugado antes. Discúlpeme de nuevo, señorita. Encontré un robot que puede llevarme hacia la torre, pero está un poco roto. Dijo algo sobre sus circuitos de navegación estando fritos. Si le das algo del valle, debería de recordar cómo ir. Sería raro encontrar algo como eso aquí. Nadie ha entrado o salido por un largo tiempo ahora. Espera, tengo esto. ¿Una moneda? Mira más de cerca, es un trébol dentro del ámbar, en el interior de la moneda. ¡Oh, es muy lindo! Pero no puedo simplemente entregar esto. Es especial para mí. No voy a molestarte con los detalles. Te diré que no he jugado al ajedrez con otra persona en años. Juega un juego conmigo y te dejaré tenerla. No sé las reglas muy bien, pero supongo que es lo menos que puedo hacer. Uy, no me digan que tengo que ganarle. Ah, no. Menos mal que no. No hay que jugar. Eres realmente buena. Tengo un montón de tiempo libre. El ajedrez mantiene mi mente ocupada. De todas formas, ¿por qué estás aquí totalmente sola? Hack. Estoy aquí porque quiero estarlo. Este lugar es mi hogar. Ah. ¿Alguna vez has estado en alguna otra región? Oí que hay tres. En el pasado sí. Probablemente no las reconocería ahora. Han cambiado tanto, ¿ah? ¿Por qué el sol se fue? No. Ya he dicho esto. ¿No es así? El sol no salvará el mundo. La decaída empezó antes de que el sol se apagara. Supongo que la muerte repentina del sol fue el punto de no retorno. Las cosas fueron hacia abajo realmente rápido después de eso. Jaque. ¿Qué? ¿Cuándo llegó ahí tu reina? Así que, ¿qué te trajo aquí? Este lugar se suponía que fuera una segunda oportunidad para mí. ¿Una segunda oportunidad? Jaque mate. De acuerdo, supongo que ya te retrasé bastante tiempo. Gracias por escuchar. Espero que llegues a casa a salvo. ¡Ah, gracias! Vamos a sacarle la máscara fea que tiene. Pobre Nico. De la cara. Y vamos a los... No puedes viajar rápido aquí. Ah, es verdad que los interiores no. Vamos a despedirnos entonces antes de esta chica. A ver qué más dice. Adelante, no hay ninguna razón para que te quedes en los baldíos. Muy bien, acá sí vamos a poder ir a la carretera y grabar y dejarlo aquí. Ya vamos a ir con el robot. Sí, ya nos va a llevar a donde pueda llevarnos con su lanchita. Pero por ahora lo que vamos a hacer es ir a dormir y dejar la siguiente parte para el próximo video. Así que nos vamos a dormir y espero que lo hayan disfrutado, chamacos. Chao. ¡Cito!